buenos días, buenas tardes ya. Está hecho el trabajo ya, ¿no? Está la pasarela, está a disposición de los vecinos, de las vecinas, de quienes nos quieren visitar. Y está la acción colaborativa entre Red Eléctrica y el Ayuntamiento de Marmolejo, que es una cuestión económica, está materializada. Pero que también hay que vender la borrica, ¿no? Pues de eso se trata. Nosotros los políticos, de alguna manera, no solamente basta con que hagamos las cosas, sino con que también las expliquemos y las pongamos de manifiesto para que no haya confusiones. Porque hoy en día es verdad que nos podemos distorsionar mucho con las opiniones de uno y de otro, opiniones con más o menos interés, opiniones más caseosas o menos, y el camino o la verdad no tiene nada más que un camino, que es lo que decía yo al principio, que se ha conseguido. Y por eso le tengo que dar las gracias hoy al representante de Red Eléctrica, a Jorge Jiménez, que es el delegado de Andalucía, de Red Eléctrica Española, por esa acción colaborativa entre la empresa y el ayuntamiento. Y esto en su origen tenía también un trabajo que venían haciendo, y hay que decirlo, Jorge, con un señor, un compañero de Jorge, que se llamaba Antonio, Miguel González, que fue con quien empezamos a trabajar y a establecer estos puentes de financiación para determinados elementos en torno al pueblo, pero sobre todo en torno al balneario. Yo recuerdo una acción de más de 12.000 euros que también financió Red Eléctrica para toda la arboleda y toda la reconstrucción del bosque del balneario. Y Antonio Moral, que por eso me confundí antes con el nombre, fue, digamos, un pionero, era un vecino nuestro, un hijo adoptivo de Marmolejo, que fue quien abrió la central eléctrica. Antonio murió hace unos años de cáncer, su mujer sigue viviendo en Marmolejo, esta familia ha vivido siempre allí abajo en la Plaza de la Campiña, pues gente que ha estado vinculada al pueblo a través de Red Eléctrica y a través de la subestación. Por lo tanto, hay que poner en valor que hoy inauguremos oficialmente esta pasarela, que ha quedado espectacularmente bien, con una licitación que se quedó una empresa que están por aquí hoy también, Anduil y Turgi, con una ejecución excepcional, que nuestro arquitecto municipal y nuestro aparejador diseñaron y que, como siempre, pues el concejal de Obras y Servicios, Rafa Valdivia, ha llevado a efecto. Pero que al final todo redunda en que esa acción política tenga también una parte de financiación que es fundamental. Y esa parte de financiación, sabéis que este equipo de gobierno pues no ceja en el empeño de andar buscando siempre por todos sitios donde haya un euro para arrimarlo a ese presupuesto que entre todos y entre todas nos damos, los marmolejeños y las marmolejeñas, para que sirva como ejemplo esos ciento y tantos mil euros, 111.000, más de 111.000 euros que ha costado la pasarela, se ha visto financiada pues en más de 70.000 por Red Eléctrica. Yo creo que las cuentas así salen, a cualquiera le salen las cuentas, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. De hecho, se lo decía, oye, que esto ha estado muy bien, pero que hay que hablar de otro convenio que tenemos que firmar. Me ha dicho, espérate, que tenemos toda la mañana. Y bueno, pero las cosas de los dineros al principio, que luego nos vayamos a calentar y nos olvidamos, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias a Jorge, muchísimas gracias a Red Eléctrica. Estoy seguro que vamos a seguir trabajando y colaborando y, sobre todo, en un elemento que es fundamental, que yo le hacía un planteamiento cuando hablamos de, oye, ¿qué podemos hacer por vosotros? Pues yo creo que la mejor inversión es en el entorno del balneario, porque no solamente se invierte en economía, porque al fin y al cabo esta pasarela viene a dinamizar ese motor económico que queremos que sea el balneario. Sabéis que intentamos diversificar aquello, lo mucho o poco, que yo creo que es mucho y bueno lo que tiene nuestro pueblo, con elementos como el turismo, y el turismo es fundamental y está claro que tiene que pasar por el balneario. Pero no solamente decía que en el aspecto económico incide esa inversión, Jorge, sino que también en la historia de este pueblo. Porque si de algo nos sentimos orgullosos los marmolejeños y las marmolejeñas, de nuestro balneario y de nuestra agua. Y eso siempre me había oído en muchísimas ocasiones explicar que tiene una vertiente sentimental muy profunda. Y además, hace poco lo comentábamos, Pilar, Rafa, yo, no sé, charlando un rato sobre las cosas del ayuntamiento, recordábamos cuando inauguramos el balneario de Marmolejo, cuando reinauguramos, rescatamos el balneario del lodo, que literalmente estaba sumergido en él, como todos y todas sabéis. Y entendíamos que aquello que esa noche pasó era algo más que el hecho de poner una piedra en el camino que teníamos que ir construyendo entre todos en torno al turismo, sino que se significó, se demostró, se puso de manifiesto que era mucho más, que era un sentimiento que rescatábamos de orgullo de la gente de Marmolejo. Era una humillación el hecho de ver a nuestro balneario así, y siempre, históricamente, y ahí están los datos, siempre que el balneario ha estado bien y le ha ido bien,
el pueblo ha estado bien, muchas veces por una cuestión directa, económicamente hablando, y otras cuestiones, y otras veces por cuestiones, yo creo que ciclotímicas, que es verdad que el balneario ha sido esa tarjeta de presentación que hemos tenido y ha sido ese elemento al que siempre hemos mirado como para decir, es que somos de Marmolejo y tenemos un balneario. Tenemos el balneario, porque esto no es un balneario cualquiera. Es un balneario muy singular, como todos sabéis, de aguas tomadas. No es un balneario como puede haber en otros sitios, que también se puede tomar baños, que en eso estamos trabajando, sino que son esas aguas minero-medicinales lo que le dan esa fama y le dan, digamos, esa fortaleza de cara al desarrollo que ha supuesto siempre el balneario en la historia de Marmolejo. El balneario ha significado que en un pueblo, hoy tenemos casi 7.000, pues en aquellos años había 4.000 habitantes, tuviéramos 10 hoteles donde se albergaba toda la gente que venía a ese balneario. Y todavía de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Todavía tenemos esa reminiscencia que hacen que pensemos que no solamente podemos vivir de la agricultura, de los tractores que van y vienen, sino que también no renunciamos a que el turismo vuelva a ser algo fundamental en nuestro desarrollo económico. Por lo tanto, yo creo que estamos, vecinos y vecinas, en el camino. Estamos trabajando en un proyecto conjunto, en un proyecto común, en el que nosotros desde el equipo de gobierno humildemente intentamos que todo el mundo se sienta representado. Para trabajar en ese proyecto es fundamental que haya esa complicidad entre la política y la ciudadanía, que hay que poner en valor lo bueno que hace la política, la buena política para lo que sirve. Yo creo que lo hemos demostrado, pero además también hace falta dinero. Hace falta dinero para hacer las cosas. Desgraciadamente, hoy en día hace falta dinero para todo y además últimamente mucho más de lo que esperábamos por la subida de todos los precios, de todos los costes, etcétera, etcétera. Pero en ese trabajo que hacemos conjuntamente siempre hay aliados. Nosotros buscamos aliados en todas las administraciones, sean del color político que sea. Yo soy un militante del Partido Socialista desde los 18 años, pero antes que nada y sobre todo y por encima de todo soy un marmolejeño desde 1980. Tengo 43 años y eso está por encima de cualquier color político y, por lo tanto, esa es la prioridad que tenemos, no solamente el que os habla, sino todo el equipo de gobierno. Marmolejo es lo primero ante cualquier administración. Pero además encontramos también grandes aliados económicamente, empáticamente, como en este caso con Jorge, con su empresa, con Red Eléctrica, que entienden que el balneario de Marmolejo es algo que necesita Marmolejo, algo que está ligado a la historia de Marmolejo, como lo está a la subestación. Esa subestación no solamente aporta un convenio, con un dinero que da, con un dinero que dará y con un dinero que se dio en su día, sino que aporta también riqueza y aporta oportunidades. Fijaros, esa subestación que hay aquí es el principal nudo de transporte, si no me equivoco, del centro de Andalucía. Y gracias a eso, a la ampliación que se va a producir en los próximos meses, se va a conseguir mejorar el transporte de energía, el suministro de energía, tanto en la provincia de Jaén como en la de Córdoba. Pero es que además, gracias a que esa subestación está ahí, hay varios proyectos que ya había oído hablar todo y toda, y quien lo esté viendo en la televisión también podrá comprobarlo, de placa, de proyectos fotovoltaicos que van a generar empleo, que van a generar riqueza de manera directa, de manera indirecta también en el municipio, no porque estemos al lado de la autovía, no porque tengamos un polígono industrial, no porque tengamos un balneario, no porque tengamos una rica agricultura, sino porque está la subestación. Por lo tanto, y termino ya, ¿qué es esa subestación para nosotros? Un generador de oportunidades, un generador de empleo y de riqueza. Quien la vea como algo diferente, yo creo que se estará equivocando. Porque gracias a esa subestación hemos conseguido establecer esa línea colaborativa y económicamente hablando muy beneficiosa para el municipio, pero a la misma vez tenemos un elemento fundamental que nos permite estar en la agenda de grandes empresas a nivel nacional para desarrollar sus proyectos fotovoltaicos multimillonarios, que al final, pues de una manera u otra, como vosotros entenderéis, dejará dinero y dejará riqueza y empleo en Marmolejo. Así que muchas gracias, bienvenido a vuestra casa. Ahora vamos a pasear algo que es histórico, pero que si ha sido posible o está ahí, es gracias también a vuestra colaboración y a vuestra ayuda. Muchísimas gracias. Buenos días. Es para mí una satisfacción enorme estar hoy aquí, después de un año que empezamos a hablar, hace aproximadamente un año, fue por esta fecha que empezamos a trabajar en el convenio por una petición del alcalde, que bueno, pues yo todo lo que tenía pensado decir ya lo ha dicho él, incluso lo de promocionar la empresa a la que pertenezco. Vamos a tener que grabar las palabras y ponerlas, porque vamos, es el que mejor nos representa, yo creo, como empresa, ¿no?
Pero bueno, como les digo, es para mí una enorme satisfacción, ¿eh? Porque realmente esto es lo que, después de la cantidad de líos, problemas que andamos liados para sacar adelante estas instalaciones, pues este tipo de cosas son las que te llenan de, no sé, de que se está haciendo algo por los municipios donde estamos, ¿no? Que es una práctica que Red Eléctrica pues la tiene muy en cuenta, es decir, procuramos siempre allí donde están nuestras instalaciones, que siempre haya valor en el municipio, ¿no? Y no es de ahora, sino se ha hecho siempre, ya lo ha comentado el alcalde, ya Miguel, mi antecesor en este puesto, trabajó mucho por sacar estos proyectos adelante, era una persona también muy comprometida, que sentía realmente las necesidades de los municipios donde estábamos, y igualmente de Antonio Moral, que también ha citado, que Antonio yo no lo conocí desgraciadamente, no lo conocí personalmente, pero sé que estaba absolutamente integrado en Marmolejo, ¿eh? Tenía la vida hecha aquí y fue el que abrió el centro de trabajo de la subestación, trabajó mucho por integrar, ¿eh? Esta instalación con el municipio. Venían, me contaban esta mañana, ¿no? que traía visitas continuas a la subestación para que se conociera, y eso tiene mucho valor, porque al final la subestación, pues quieras que no, los vecinos la vais haciendo vuestra, ¿no? Una instalación que bueno, que se les ve de fuera y no es muy llamativa, ¿eh? Porque las subestaciones son como son, pero bueno, es que son así, no tenemos otro remedio. Pero quizás yo sí quería destacar, de todo lo que ha dicho Manolo, ¿eh? Destacar, primero, eso, algo que no se ve, que realmente la riqueza que trae este tipo de instalaciones, ¿eh? No os podéis imaginar el tener una instalación de este tipo y de la importancia como es la subestación de Guadame, lo que trae al territorio, ¿eh? Yo lo veo, o sea, yo en mi día a día es lo que veo, ¿eh? en un territorio muy extenso, prácticamente desde Salamanca hasta Almería. Y sí os puedo asegurar que al final esto es riqueza, es progreso, es futuro para el municipio. Pero quizás lo que más querría hacer hincapié es en la solidaridad del pueblo de Marmolejo, ¿eh? Porque no penséis que esto, o sea, que acoger una instalación de este tipo y llevarla durante tanto tiempo, digamos, como una cosa más en el pueblo, es común, ¿eh? ¿No? Hay muchos sitios donde no quieren este tipo de instalaciones, donde no las quieren cerca. Y como ha comentado Manolo, y yo creo que muy bien apuntado, es que esto no es de Marmolejo, esto da servicio a un territorio enorme. Una subestación de este tipo da servicio y futuro a la provincia de Jaén, a la provincia de Córdoba, y eso, si no hay alguien que lo entiende, y alguien que lo asume, y alguien que recibe este tipo de instalaciones, no se puede hacer. No se pueden hacer, o cuesta muchísimo trabajo, digamos, te encuentras muchísimas trabas a la hora de sacar este tipo de instalaciones adelante. Así que yo destacaría, porque sé, he estado hablando con unos y con otros que conocen la historia de la subestación Guadame, la solidaridad de Marmolejo a la hora de acoger este tipo de instalaciones, que bueno, también tiene sus inconvenientes, porque viene, por ejemplo, ahora hemos renovado gran parte de la subestación, una inversión enorme, ¿eh? para modernizarla. Vienen posiciones nuevas dentro de la subestación para albergar proyectos renovables. Y todo eso pues genera siempre, pues en fin, cierta incomodidad, porque son instalaciones que cualquier máquina tiene que atravesar el pueblo, en fin. Pero bueno, Marmolejo siempre ha estado ahí, siempre nos ha acompañado, y yo por eso, cuando me propuso Manolo el llevar a cabo este proyecto, y sobre todo que en esa reunión me contó la historia del balneario, que yo no la conocía, ¿eh? Me estuvimos hablando. Parece que esto es una, como él ha comentado, una riqueza enorme que tiene, una riqueza enorme de verdad, ¿eh? que tiene Marmolejo. Y ahí pues rápidamente nos pusimos manos a la obra, hemos conseguido sacar el convenio adelante, se ha ejecutado la pasarela, que me consta que es muy recibida por vosotros, por los vecinos, y bueno, y lo único que deseo es que realmente la disfrutéis, y que haya servido este granito de arena que aporta Red Eléctrica para aumentar el bienestar de los vecinos de Marmolejo. Y bueno, pues nada más, ¿eh? Muchísimas gracias a todos.